Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Cofre. Yo soy Yanina Regalía, estudiante de la carrera Guía de Turismo en el Instituto Superior del Profesorado Junín, y hoy les voy a contar cómo fue el inicio de la educación en la ciudad y cuál fue el papel que desempeñó el político, maestro y expresidente argentino Domingo Faustino Sarmiento en ella. Para él, la educación era la base para la democracia, era el remedio más eficaz para combatir el atraso y la ignorancia. Por ello realizó viajes y estudios sobre los sistemas educativos de Estados Unidos y Europa y contribuyó a nuevos métodos de enseñanza contratando educadores europeos para que instruyeran a los maestros locales. Hoy abriremos las ventanas de aquella escuela que fue el cimiento de la educación primaria en la ciudad, la Escuela Número 1 Catalina Larralde Estrugamó, ubicada en la calle Rector Álvarez Rodríguez 27. En el año 1832, a 5 años de la creación del Fuerte Federación, el gobierno otorga un presupuesto pedido por Blas Mancebo para la construcción de una iglesia, una casa para el cura y una escuela, las cuales al año siguiente ya se encontraban construidas. La escuela contaba con dos salones, en el más grande se instaló Blas Mancebo y en el más pequeño una carpintería provisoria. Además contaba con cocina de barro y un rancho de adobe para alojar a los albañiles. Las clases eran dictadas por los sacerdotes. Para el año 1852 la escuela ya no funcionaba más. El Fuerte Federación se encontraba en abandono y con escasez de recursos. 8 años después, en el mes de diciembre del año 1860, Domingo Faustino Sarmiento, siendo ministro de gobierno, suscribe el decreto para la construcción de la primera escuela fiscal en Junín. Esta estaría ubicada en el mismo sitio que se encontraba la primera escuela del Fuerte Federación, frente a la Plaza de Armas, hoy llamada Plaza 25 de Mayo. Unos meses más tarde llega para la inauguración el primer maestro con el que contaría la ciudad, Telésforo Chávez, el cual solo desempeñó su papel por unos meses para luego dedicarse enteramente a ser juez de paz. Domingo Faustino Sarmiento, que apoyaba constantemente a Junín en su desarrollo, envía mobiliario a la escuela. Este constaba de 50 bancos dobles con sus asientos y un escritorio para el docente. En el año 1861 se planea abrir un salón con la capacidad para 60 niñas, ya que hasta el momento la escuela solo funcionaba para varones. Pero esto no pudo llevarse a cabo, ya que al año siguiente, por problemas económicos y políticos, surge la necesidad de instalar la comandancia militar en el edificio, por lo cual el proyecto educativo se ve interrumpido por 4 años, hasta que en el año 1865 finalmente se logra abrir uno de los 2 salones planificados. Este contaba con la capacidad para 80 o 90 alumnos. En el año 1867, el administrador municipal Juan José Pérez propone la instalación de una escuela nocturna para adultos en el mismo edificio donde funcionaba la escuela primaria. Su objetivo era desaparecer la ignorancia de sus habitantes y con ella poder eliminar los crímenes y males. El proyecto fue aprobado rápidamente y llevado a la práctica, aunque no tuvo el éxito que se esperaba, ya que al año siguiente solo asistían 7 alumnos. En el año 1875, Domingo Faustino Sarmiento, en esta ocasión siendo jefe de departamento de escuela, toma conocimiento de que la escuela sigue siendo únicamente para varones y autoriza al Poder Ejecutivo intervenir hasta 300.000 pesos para la construcción de una escuela mixta. También envía mobiliario a la escuela, esta constaba de útiles y libros. En el año 1913, este edificio es demolido para la construcción de uno nuevo, donado por el estanciero local Alejandro Estrugamow, que le dio el nombre de Catalina Larralde Estrugamow en memoria a su madre, que tenía el sueño de que todos los niños pudieran acceder a la educación. El edificio es ecléctico, con reminiscencias del estilo francés, italiano, renacentista y griego. La inauguración oficial se realizó en el mes de abril del año 1915, y fue un gran acontecimiento para la época. A ella asistió el director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, el intendente Benito de Miguel,
y el presidente del consejo escolar. Esta escuela contaba con 14 aulas con 25 bancos cada una, un salón para la dirección, secretaría, biblioteca y además baños completos. A esta escuela asistió la destacada política y actriz Eva Duarte en el año 1930 cuando tenía 10 años de edad, hasta los 15 años cuando terminó la escuela primaria. Se la recuerda con la Galería San Martiniana, que fue el antiguo salón al que asistió como alumna, y con una placa de bronce en la fachada del edificio, con una frase que ella utilizó cuando estaba en lo más alto de la carrera política: "Los únicos privilegiados son los niños". También asistieron otras figuras famosas como el futbolista Manuel Ascunzaban y el actor Sebastián Pajoni. Actualmente se sigue dictando el nivel primario y el nivel nocturno como la escuela media número 4 para adultos. Este edificio fue declarado de interés municipal en el año 1995 por ser la escuela a la que asistió Eva Duarte. En este punto cerraremos las ventanas que hemos abierto y guardaremos las historias en su interior para que más niños las puedan seguir viviendo y escribiendo a lo largo de su paso por la escuela. Los invito la semana próxima a seguir indagando en la historia de la ciudad con el próximo capítulo del cofre.